Partiendo desde la Perla de la Sabana, iniciamos como epicentro desde el municipio de Corozal a construir esta nueva historia de la Ruta del Toro Bravo. Nos dirigimos hacia su zona rural. Vamos en camino hacia donde el ganadero Félix Arrieta tiene los toros de la ganadería Santa Lucía agendada para abrir la temporada 2024 en el municipio de Calamar, el departamento de Bolívar. Estamos llegando a la zona entre los corregimientos de Chapinero y La Peña, zona donde pasta la ganadería Santa Lucía de los hermanos Arrieta, hoy donde construiremos esta gran historia. Hoy hemos llegado a la ganadería Santa Lucía de los hermanos Arrieta. Es una ganadería que pasta en zona rural del municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, en todo el corazón de la región Sabanas, de estas hermosas tierras sucreñas. Esta es una ganadería joven, pero con muy buenos resultados. Es una ganadería que ha logrado conseguir triunfos en plazas importantes. Y hoy hemos llegado aquí, hasta su dehesa, a construir la historia de los toros que serán lidiados en la monumental del municipio de Calamar en su temporada 2024. Recuerde, esto es la Ruta del Toro Bravo. Montados en los caballos salimos hacia los potreros donde están los toros referenciados para este gran compromiso con toda la afición taurina del municipio de Calamar. En esta gran aventura me acompaña el colega y amigo Leonel Martelo. No recorrimos mucho desde los corrales para encontrar los primeros ejemplares. Allí, en sus estados naturales, comenzamos a realizar este trabajo fílmico. Y de cuento, quiero darte un ramito de azucena y cantarte con todo mi sentimiento. Si me dieras el lenguaje de tus ojos. Como ya es característica de la ganadería Santa Lucía de los hermanos Arrieta, mostró unos toros bien presentados, unos toros con el peso y las condiciones ideales para saltar al ruedo en la monumental de Calamar. Conocieras la verdad de mi silencio. Sueño con imágenes muy tristes que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos. A medida que íbamos avanzando por este potrero, nos íbamos encontrando al resto de los astados que conforman este gran encierro. Thank you.
un grupo variado en sus colores, con estampas apropiadas del toro criollo bravo del Caribe colombiano. Estos son los ejemplares que la ganadería Santa Lucía ha preparado para este gran compromiso con toda la afición taurina de esta hermosa región del departamento de Bolívar, enclavada entre el río Magdalena y el naciente canal del dique. Veo la flama donde arden dos corazones consumidos por la fuerza del deseo. Golondrina que te alejas de mi pueblo, con la fiesta de tu risa a otros lugares, solo queda en el eco tu recuerdo y en la brisa la alegría de tus cantares. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. La junta organizadora y empresarios observan los toros que el ganadero Félix Arrieta ha seleccionado para este gran compromiso. Los toros que estarán saltando en la monumental del municipio de Calamar en su temporada 2024. El próximo jueves 18 de julio estarán saltando al ruedo en la monumental del municipio de Calamar estos imponentes toros de la ganadería Santa Lucía, esperando poder complacer a la gran afición taurina propia y visitante de este hermoso municipio. Castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Hoy nos encontramos la Junta Organizadora de las Festividades de Calamar Bolívar 2024 en la ganadería Santa Lucía de los Hermanos Arrieta. La verdad es que lleva un ganado muy descansado, un ganado con el peso ideal, un ganado que va a dar mucho que hablar el día jueves 18 de julio, el cual va a abrir temporada y va a hacer su debut. La verdad que invito a todos los corralejeros, a todos los pueblos vecinos, que vengan y disfruten de este buen, excelente día. Muchas. Lo primero que todo, muchas gracias aquí a la Junta Directiva que me están visitando hoy aquí en la finca. Para Calamar les aparté un camión de toros muy extra, que sé que va a dar lidia. Vamos a abrir con toros nuevos de tercera, cuarta plaza. Vamos, en el medio van ahí unos toros machos para aguantar tarde y finalizamos con un ganado nuevo también. Yo creo y pienso que vamos bien. Hay que esperar. Bueno, nosotros, Ganadería Santa Lucía, ha quedado muy bien en Bolívar y Atlántico. Ya la gente de por allá sabe cómo trabaja el ganado mío. Los invito que vayan y disfruten esa tarde. Va a ser una tarde de mucho espectáculo y de entrada cómoda, que es lo principal, para que todo el mundo disfrute. Con la presencia de este bonito encierro, desde el potrero de la ganadería Santa Lucía de los Hermanos Arrieta, nos despedimos de esta gran historia de los toros que se estarán lidiando en el municipio de Calamar. Invitamos de manera especial a todos los amantes del toro y de las corralejas a darse cita en esta gran temporada 2024. Procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Yeah.